El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur aseguró hoy que el líder de ese país, Kim Jong-un, no se sometió a ninguna cirugía de urgencia, como se había especulado, aunque no se descarta que su ausencia en actos públicos y su silencio por más de un mes pudo tener relación con el coronavirus. Más noticias del mundo en nuestro panorama internacional. En España, la buena noticia del comienzo de la etapa de desconfinamiento se vio opacada hoy por un notorio incremento del número de personas fallecidas por COVID-19. Luego de tres días de estar por debajo de las 180 muertes diarias, la cifra subió a 244. Ese país ya roza los 26.000 muertos durante la pandemia y los 220.400 casos activos. Las autoridades sanitarias entraron en periodo de estricta observación de las cifras para determinar si la apertura gradual de la economía tendrá una incidencia dramática en el número de nuevos contagios que obligue a ordenar otra cuarentena. Mientras tanto, otro problema surge en todo el territorio español ante la falta de hornos para quemar todo el material de desecho de los hospitales que atendieron la emergencia, principalmente en Madrid y en la región de Cataluña, en donde la basura hospitalaria se aumentó en un 300%. Muchos de los residuos biológicos llegan a los camiones mezclados con desechos ordinarios, ya que en los hogares geriátricos y las viviendas donde se trataron enfermos no se hizo el manejo de separación adecuado. La capacidad de los hornos para incinerar esa basura biológica está sobresaturada y las autoridades tendrán que recurrir a los hornos de las cementeras para destruir lo más pronto posible estos focos de infección. Mientras tanto, en Estados Unidos, con la curva de contagios subiendo exponencialmente, el presidente Donald Trump comenzó el desmonte de su grupo de asesores científicos creado a raíz de la pandemia y anunció la creación de otro equipo que se encargará de la pandemia durante la etapa de desconfinamiento que cada vez es más apresurada. Ahora estamos pensando en una forma distinta y es una fórmula de seguridad y apertura, por lo que probablemente tengamos un grupo distinto para atender esto. En estados como Iowa hay alarma ante la noticia de contagio de 700 trabajadores de una misma planta procesadora de carnes, sector de la economía al que Trump ordenó la semana pasada reabrir sin restricciones. Un caso similar ocurrió en Dakota del Sur, en donde 500 empleados de una procesadora de carne de pavo resultaron infectados. Estados Unidos llegó hoy a la cifra total de 1.240.000 contagiados y 2.300 muertes en las últimas 24 horas, lo que ha desatado nuevas críticas a la política de apertura de la economía cuando la pandemia está lejos de ser controlada.